jalado. Bien jalado. No, Pepito. No, 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 ¿Estamos sí, grabando, no? Sí. Ahí estamos en vivo. Solo para todos mis amigos de las redes sociales. Ellos son los jefes. Saludos a las redes sociales de la mejor, la cadena. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, que estamos bien presentes con el compa. Hombre, pongo aquí el título para transmitir yo. El topo. Estamos ya listos y preparados para hacer la entrevista totalmente en vivo. Saluda también. Hola, yo acá con... Oli. Sin marcas, ¿verdad? Oli. Por favor, no. Oye, mira, tú este... Sí, nos han dicho que están transmitiendo en redes sociales. Ay, puedes coger tu agua, tu café, tu hamburguesa. Estoy armando mi jueguito de mi cajita. Mándale saludos a Andy. Saluditos a Andy. Hola, parte de Martín. Hola, hola, hola. Toda la gente que nos está viendo. 2, 3, 4, 5, 6. Miguel. ¿Por qué se ha enojado Miguel? Topo. Amigo, ¿cómo? Todo bien. ¿Ustedes? ¿María? María, ¿ves lo que dice María? Mayra. ¿Le gusta que diga María? Mayra, ¿ya ves? Es Mayra, pero lo puedo usar como quieras. Se llama te veo María cara, Carmela. Te veo cara de india. ¿Sí, topo? No sé. 5, 4, 3, 2. Hello. Listos, preparados. En este programa llamado El Tope Anguiano. Tengo que ir Anguiano para no equivocarme. ¿Cómo Mayra. Estás? Muy bien, Mayra. Muy bien. María. Topo, Mayra, topo María. Mayra. Anguiano con Mayra, eco. Anguiano. Ok, tenemos la entrevista con mis compas de... ¡Los Jefes! Y llegaron los Jefes. ¿Cómo están? ¿Cómo el aplauso, por favor? Que escuchen. ¡Qué milagro! Después de un año aproximadamente. Un año aproximadamente que no nos invitabas. Que no nos invitaba. Es que la agenda, compadre, la agenda, tú sabes. Ya nos han dicho mucho. La tenemos ahí. De hecho, lo vimos esta semana detrás de otras agrupaciones haciendo fila, pero le hicimos el paro. Ah, muchas gracias. Le hicimos el paro para que... Porque sé que tienen evento y todo eso, entonces los adelantamos. De izquierda a derecha, preséntense. Bueno, buenos días. Yo soy Luis Díaz, bajo quinta y segunda voz de los Jefes. O sea, de izquierda a derecha. De izquierda, bueno, de tu izquierda. Papá, hombre. Es que es el nuevo. Sí, es leído. Es el nuevo vocalista. ¿Cómo? ¿Cuál es? Ahorita te vamos a platicar del nuevo. Ya estás. ¿Quién sigue? Y luego con la boca ya saben qué instrumento toca, Justin, ¿no? Justin Bieber. Yo me llamo Iván Herrera y pues toco la tuba. Justin Bieber. Es el bebesaurio de... Justin Bieber cierreño. Hola, Hugo Sánchez, baterista. Y no es el jugador. Nancha. Estás hasta el chonque que te cuen con eso. Sí. Ya. Desde la primaria. Hugo Sánchez, el dentista, hombre. Ya que se ¿también es dentista? No, ¿también es dentista? Sí. Hugo Sánchez. No, macho. No, güey. Macho. Ah, ¿qué no? No, yo soy Pichichi. Pichichi. Intenta Pichichi. El siguiente, Martín Pánuco, acordeón y primera voz. Martín, bienvenido, muchachos. Gracias. Bienvenido, por favor. No, por siento. Favor, bienvenidos. Que nos visiten más seguido, ¿eh? Que nos visiten es más que seguidos. Visitas así dan gusto. De hecho, los muchachos llegaron tarde. Llegaron de morado. Ah, no puedo. Y me pregunto. Es que si ven en redes sociales se van a dar cuenta porque... Oye, saludos para todas las redes sociales también. Estamos en vivo en las redes sociales. Más de 3 millones de seguidores en este momento. ¿Cuánto llevamos ya? 5, me dice. ¿Sí? Claudita, ¿cómo vamos a ir? ¿Bien? Es Claudita, es la hija de Claudita. Bueno. Y me pregunto. Exactamente, me pregunto. Y me pregunto cómo les va con este... Y me pregunto. Fíjate que nos está yendo muy bien. Empezamos el año con el pie derecho. Acabamos de llegar de California, estuvimos nuestro debut en California, este fin de semana pasado. La canción va muy bien, ya alcanzó el 1,000,000 de reproducciones en nuestro canal oficial de YouTube, Remix Music. Va a cumplir el mes que se subió el tema. Exacto. Y pues bien contentos, integrante nuevo, canción nueva, video nuevo. Manager nuevo, ¿no? Ya tienes como 3 años con nosotros. Pero no he cobrado. Lo único nuevo es un cheque. Hay un retroactivo ahí, pendiente. Pero tenemos. Bien contentos, mi topo. Es la cuarta producción, ya la pueden encontrar en físico, también la pueden descargar digitalmente. Se titula Es mi estilo, son 10 canciones inéditas de compositores como Horacio Palencia, Rafa Becerra, Tami Ramos. Muy bueno, viene muy bueno. Oye, fueron a Estados Unidos, nada más que ni alcanzaron a tocar porque creo que llegó la gente de Trump ahí. Y nos regresaron. De hecho, le teníamos su mesa reservada. El micro, por favor, Hugo Sánchez. El micro. Ya le teníamos su mesita reservada bien, pipa. Ah, el pedo. ¿Y luego qué? Nos aventó con la botella en el pecho y para afuera.
No, bien contentos, fíjate se que ve, la gente conoce nuestra música, este corte que nos sirvió mucho aquí en México, nos abrió las puertas también en Estados Unidos, bien servida, la cantaron mucho, sabes bien quién soy, y pues bien contentos. Nuestra historia. Pero las cantaban en inglés, bien raro. Ah, es el... ¿Y tú? Por eso no les entendía lo que decía. Por eso no les entendía, yo pensaba que era la de bien servida, pero a lo mejor era otra. Y como que era calor, ¿no? Tú como que no estabas el tono y todo el rollo. Exactamente. Perfecto. Y bien, en este disco vamos a encontrar canciones románticas. ¿Para echar la fiesta o...? Mira, ¿o qué? En el disco hay canciones para que enamores, para que te enamores, para que pelees, para que te pelees, para que te fiestes, para que te duermas, para que te despiertes. Ahí verás. Hay de todo. ¿Y cuál es la favorita? Bueno, cada uno me puede decir. ¿Cuál es su favorita? Que la recomiende al público y que diga, esta es de mí para usted. Pues fíjate, una de las canciones favoritas en lo personal... es la de esta y me pregunto, y hay otra que se llama Cuida Bien Tu Celular. ¿Y ese de qué habla o qué? Conversaciones y fotografías prohibidas, números desconocidos, algo así. Está. ¿Ustedes han mandado fotos prohibidas? Muchas. Sí. Y muchas cosas. Si yo agarro el celular, ¿qué fotos tenemos ahí? Me gustaría algún día de algún de los gruperos, en este caso de los jefes. Ay, ¿ya se acordó de una muchacha, por ejemplo? De varios. Bueno, tenemos aquí al nuevo vocalista. Vamos a darle el aplauso, por favor. Y la patada también. Damos la patada. Vamos a dar la patada a cada quien. En vivo, muchachos. Ahí le va. Sigue, Mayra, por favor. Claro. No puede ser con la mano. Ya me tienen bien desfondado. Oye, pues bienvenido. Gracias. A los jefes. ¿Dónde estabas antes? Antes estaba ya vendiendo en mi casa. Vendiendo los discos, pirata, ¿no? Oye, pues bienvenido a la agrupación. Gracias. Es una gran oportunidad, un gran reto y una gran responsabilidad, sobre todo, pensar en esta agrupación. Y cuidar a estos chavos, está canijo. Y aparte porque estás de agrapa. Aparte porque estás... mira, nada más. Ahí está el que te da un saludo. Gracias. Pero bueno, Rafa, ¿qué nos puede decir? Ya en la portada también. Fue Photoshop, porque también estabas ahí, ¿verdad? No estaba ahí, no me pusieron la cara. No, sí estaba ahí. Sí, cara. Nos hicieron la sesión fotográfica ahí en Mazatlán, en la oficina. Me acuerdo bien, estaba nervioso desde ahí, estaban transmitiendo en vivo la primera transmisión en vivo. ¿Cómo fue el integrarte? Pues fue Tizen Play, hubo mochada ahí, que ibas pasando por la banqueta, nos aventaron un billete para que entrara a este. Ah, entonces así. Sí. Aunque en vivo no sonara bien, pero me levantaron un billete. No, fíjate que hicimos una audición, igual no fue tan público así de que, ay, te quieres integrar a los que fueron. No, hicimos audición ahí, entre los conocidos músicos también de Guadalajara, fueron de Culiacán, de Mochis, de pero como no llegaron con los cinco, pero como nadie llegó, como nadie fue, hicimos la cita, pero como nadie llegó, nada más llegó él. Y como ella urgía, exactamente. Pues no fíjate que les damos las gracias, fueron varios músicos, varias personas y más que nada nos fijamos en la química, en la convivencia, porque si te fijas siempre andamos juntos. Entonces es muy importante, aparte de lo musical, se me hace muy raro, ¿eh? Que te la lleves bien. Sí. Que te la lleves bien, porque si no luego sales del chongo y tal. Ese es parte y secreto de una agrupación como también como una familia. Esa es una segunda familia. Sí, así es. Yo soy el y papá. Hay que aguantar, yo soy el y papá. Hay que aguantar de todo. Exacto. Ellos son los niños, ¿verdad? Sí, los niños chiquitos. El niño. No, es que tanta convivencia también al día a día, también tal vez que andas bien, hay veces que llega el momento que te satura por todo, estrés y andamos de repente que agarrados del moco, pero siempre nos besamos. No para nada, siempre nos entendemos, tratamos de llevarla bien. Oye, tienen poco en la agrupación como tal, pero ya tienen un sello. Ay, disculpen. Sí, Chícharo, sí. Te dejé la caguama ahí en el refri. Tengo entrevista, te marco. 5-3, ¿dónde te marco? Sí, mi amor. ¡Ay, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Es que te están escuchando aquí. Ay, pero bueno, 10 agrupaciones. Gordo. 10 canciones y con un estilo que ha costado mucho que la gente se identifique, ¿no? Un estilo propio que al momento lo de que suene el acordeón, de que suene su música, saben que son los jefes, ¿no? Fíjate que, como lo comentas, fue más difícil porque... en ocasiones que te pareces, ya sea el sonido o la voz, algún artista que ya está colocado, es más fácil. Ah, es fulanitos, ¿no? Y los jefes, les costó un poquito más trabajo, yo creo que todo el primer año y la mitad del segundo año fue como darnos a conocer, que la gente nos fuera ubicando, reconociendo el estilo vocal y
y también de interpretar la música. Pero bien contentos, como te comento, estuvimos en Anaheim, estuvimos en Fullerton, California. La gente canta nuestras canciones, nos conoce por nombre, nos pidió fotos, todo el rollo, y nos pidieron la visa también un montón de veces. Y todo estuvo bien. No, bien contentos. Este disco se los encargamos mucho, viene muy bueno, son canciones inéditas, vienen canciones románticas, vienen tres corridos, no habíamos metido corriditos en los discos anteriores ya. Pero los fans. No, pero vienen los cuatro aquí. No. Ah, no. No pegó tampoco. Ah, es que vienen tres corridos. Conste que yo no dije nada. No, malo que mi chiste es hoy. Muy mal. No, es que él sabe por qué lo dijo. Es un chiste. Saludos. Ahí luego me lo cuenta. Se lo recomendamos mucho. Se llama Es mi estilo. La mano, tranquilo. Ya lo pueden descargar digitalmente o lo pueden comprar en físico también. Perfecto. Oye, ¿quién es el más rompecorazones de él? Ella. Oye, todos se enamoran. ¿En serio? Nadie pela. O sea, van a las presentaciones y... Todas con Iván. Es el micro, por favor. No, qué mentiroso. Martín, porque es el que canta. Está enfrente, canta bonito. No, mira, con Iván. De hecho, a él le piden fotos y nosotros les pedimos fotos a los fans. Yo me llamo Iván y arreto la tuba. Esto es lo que dice. No, y luego y soy el tubero, ¿qué? Más sexy del mundo. ¿Y saludos a quién? Al Fluffy y a mi mami. No. ¿Quiénes son esos? El bandoviero. Su mascota, el Fluffy. El Fluffy es su perrito. Ah. Es su bebé. Tiene 2 meses. ¿Proyectos, planes para este año, muchachos? Muchos planes, muchos proyectos. Fíjate que pues en este disco viene incluido un dueto con la Tierra Sagrada, viene otro dueto con la super corona de mi compa Rafa Becerra, y creo que también va a traer incluido ahí un bonus track, un dueto con Diego Herrera también, que nos aventamos hace tiempo y lo vamos a incluir aquí. Planes, pues seguir trabajando. Vamos a regresar a la Unión Americana a finales de marzo y a mediados de abril vamos a estar por allá trabajando. Oye, está funcionando bien la música del región mexicano para aquellos ya lados, ¿no? Pero, y fíjate que esta canción, estamos bien agradecidos con el público que nos abrió puertas y traspasó fronteras bien servida, porque entró sola y la canción nunca... Ah, ok. Estamos hablando... Sí, seguimos hablando del disco. Continuamos con ustedes en el estudio, para acá continúa mi amigo Martín Barumbo. Y bien contentos, fíjate que viene, video nuevo igual ahí para checar las redes sociales. ¿Cómo que invitado nuevo? Invitado nuevo también, si quieres ser el protagonista del video, adelante. Aquí la muchacha pasará a modelo. Ah, ¿cómo no? Pero yo voy a ser el protagonista. Ah, perfecto. ¿Va a haber escenas de cama? Tengo que atenderla. Se llama El Mercedes Colorado. No, no creo que... La vas a hacer de agente de la justicia. Ah, perfecto. Y la vas a someter. Entonces, ahí... Hacemos una escena, practicamos cómo es la escena. Tienes que detenerlo, Va el carrito, Saca un palo y le mete un palo. ¿Ese es del nuevo tema, del nuevo sencillo? Ah, chiquilla. Va a ser el siguiente corte promocional. Vámonos. Es otra película. Oye, se me hace que es la de lucha libre. Yo era gente de la justicia. Creo que no pasa. Es show. ¿Estás casado? No, sí. ¿Estás nervioso? Casi. Casi, le falta el casi. Bueno, muchachos, pues redes sociales para que la gente se entere más de lo que pasa con redes sociales, @ los que de gato por todos lados, en Facebook, Twitter y ahí nomás. Pensé que ya se las había perdido. Es que era doble arroba. Nos encuentran en todas las redes sociales como Los G de Gato FZ, Los G de Gato FZ abreviado, y estamos y en YouTube en el canal oficial Remix Music. Encárguense el disco, por favor, ya me lo robaron. Ahí está. Aquí se lo vamos a dejar para que la escuchen. Y la canción que tiene algunas semanas y que está funcionando muy bien, ¿no? Lo más nuevo que se llama, y me pregunto, también en el corte anterior funcionó muy bien nuestra historia, ya también rebasó el primer millón de reproducciones, y pues muchas gracias por todo el apoyo. Saludos a toda la gente de las redes sociales. Saludos a la gente de las redes sociales de parte de su amigo Martín. Hugo ni habló, Iván. Hilde. Ando de camarógrafo ya. Ah, ok, perfecto. Ellos son los muchachos de Los Jefes. Para la que de lo mejor en el tope. Y chocaron los camarógrafos. Está dormido. Con el topito. Saludos, pues. Ya está, mi amor. Típicos saludos. A ver, ¿qué está por ahí? ¿Qué está por ahí, güey? Aquí hay una persona ya. Éxitos, ¿eh? Millón de likes. Aquí nomás somos. Era nomás la entrevista. Aquí nomás somos los jefes. 8:30. ¿Cómo nos saltamos eso? ¿Va? Dime, mi teléfono, hijo. Listo. Aquí no somos el patrón Miranda, que chido. Y sigue escuchando nuestros éxitos en la mejor FM. Publicar o eliminar. Chocolates.
Es que a mí no me interesa, güey, si los tres internos hay que meterse que se cuente el patrón que estamos trabajando. Sí. ¿Cuándo los mensajes mejor para todos? Yo le dije a este güey que no permitiéramos, ¿verdad? Pero pues el chiste, Martín. ¿Cómo y aparte ese se lo roba el de los jefes, aquí nomás, wey, y los aquí nomás los somos nosotros, aquí nomás nosotros somos los jefes. Aquí nomás nosotros somos los jefes y sigue escuchando todos nuestros éxitos aquí en la mejor familia. Okay. Sigue escuchando el tope. Nuestros éxitos. El mechón, güey, oficial, me retiro. ¿De la música? Me retiro por un tiempo. No, oh, ve, tiene risas abajo, güey. Yo cuando listo, veo ese tipo de mensajes veo los. No, es cierto, porque etiquetó a varios. Porque cuando ustedes gusten, chiquitos, está grabando. Ok. A ver, chau. Y aquí no... Ay, se me salió. Aquí no más. Dilo tú. Sí, es que tengo mucha ganas, espera. ¿Qué digo? Y aquí no más, nosotros somos los jefes. Y sigue escuchando. Ey, pónganse listos. Deja de estudiar, güey. Va a pasar lo mismo de ayer. Me quiero vomitar. Ah, ya sé, güey. Se me ve bien negro aquí. Es lo que quieran, ¿eh? Deja de estudiar, hombre. Una, dos, tres. Y aquí nomás, nosotros somos los jefes. Y sigue escuchando todos nuestros éxitos aquí, en la mejor FM. Otra vez. La mejor FM todos juntos. Vale. Aquí, la mejor FM. Y aquí nomás, nosotros somos los jefes. Sigue escuchando todos nuestros éxitos aquí, en la mejor FM. Ok, 5, 4, 3. Otra vez. Lo voy a decir así, en la mejor FM. Corridito. Eso, chinga. Y aquí nomás, nosotros somos los jefes. Y sigue escuchando todos nuestros éxitos aquí, en la mejor FM. Ok, perfecto. Imagínate si es una canción. Imagínate que fuéramos del coro del templo. 5, 4, 3. ¿Otra vez? Sí. La última. Es que parejito. Y aquí nomás, nosotros somos los jefes. Sigue escuchando todos nuestros éxitos aquí, en la mejor FM. Igual, pero ahora... Ya está, ese ya está. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los jefes. Y sigue escuchando todos nuestros éxitos aquí, en el tope con el topo. Está, ya quedó de volada. Es que ese está chingón, güey, de volada. ¿Todavía bien mi amigo DJ Botellas? Sí, ese mandé. DJ Botellas. Saluditos. ¿Para quién? DJ Fracaso. ¿Para alguna noche de DJs, cabrón? Para Miranda Ortiz, saluditos también. Para Flor Flores. Para Fluffy. El Pude del Iván. Para Manuel. ¿Quién más? Para Denise. Para Denise también, saluditos. Para Jennifer Castro. Para Jocelyn Corea. Y para la cansada. Ah, se le entendiste. Saluditos. Saludos. Hola. Saluditos para... Para tu mamá, güey. Saludos para Dani Morales, Mari Maqueda, Adriana Padilla, es todo lo que sabe decir. Juana Guayo, la raza, por favor. Cristina raza. Figueroa, Corrá, a mi mami y para el Toby, el de la casa. Al Toby también, Rosó Toby. También Rosó ahora al Toby. ¿Quién es Toby? Otro perro. Su hermano. Saludos para Mari. Platica con ellos, así. Para Alice, paso al nuevo. López Herrera. Domingo 5 de marzo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos por acá? Estamos en la mejor FM, con el tope. ¿Cómo andamos, chaviza? Soy para Alice López Herrera, que andan por ahí. Angie Gómez, saludotes, saludos. Yo quiero disco, pues, dice. Que lo compre. Ahí lo tienes, que compra el topo, Compre. Ya no lo escucho. Está vara. Ah, ¿cómo cuesta? Vale. Digital. Me ves con 30 centavos. No sé. La verdad que no te sabía. Bye, saludos. Nos despedimos. Gracias a todos. Adiós. Bye. Gracias a todos, chaviza, a Bur y que estén de lo mejor. Les deseamos, amigos, los jefes, las chicas de redes sociales que están atrás del teléfono, están por acá, que nunca la ven porque no... DJ Batra, no DJ Batra, su productor, ahí está. DJ Batra, mejor no sé, como DJ Botellas. El Tellas. Bueno, nos despedimos. Que tengan un excelente día.